El fuego de las hogueras de los migrantes es una de las fuentes de luz en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. La otra es la luz cegadora que emiten los guardias polacos. El ruido de los altavoces que insta a los refugiados a no cruzar la frontera no les deja dormir. El hambre y la sed tampoco ayudan. Este hombre explica que los víveres que les dan los bielorrusos no les duran un día entero. Aquí faltan servicios médicos, tiendas y mantas para combatir el frío bajo cero. Por eso se arriesgan a cruzar, aunque sea a costa de herirse con la alambrada o por los golpes de los guardias fronterizos. Este niño cuenta que cuando lo intentó, los agentes de Polonia le rociaron los ojos con un producto tóxico. Pensamos seguir aquí hasta que Europa nos deje pasar, dice este hombre. Es un problema de la Unión Europea, no solo de Polonia, afirma esta ONG polaca que va a denunciar a su propio gobierno ante la justicia internacional por echar de su territorio a solicitantes de asilo. Estos sirios lograron pasar, pero antes aseguran que los mismos soldados bielorrusos que les animaban a cruzar a Polonia les pegaron. Polonia expulsó ayer a 48 migrantes. A la vuelta, un grupo se topó con estos guardias bielorrusos. Los empujan para que se queden en tierra de nadie. Veíamos esa situación límite en la que se encuentran cientos de migrantes, también menores, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Allí sigue un equipo de Televisión Española, Miguel Ángel García. ¿Se prevé otra noche con nuevos intentos para cruzar la alambrada? Claro, seguro que lo van a intentar, porque por la noche no solo es más fácil eludir la vigilancia de las fuerzas de seguridad polacas, sino que además con 5 grados bajo cero es preferible estar en movimiento y no quedarse parados en tierra de nadie. En cualquier caso, algunos lo consiguen, pero no significa que una vez pasada la alambrada polaca ya hayan llegado a Alemania, como es el interés de todos, de casi todos estos migrantes, porque si las fuerzas polacas los cogen dentro del país, ya hemos visto que los devuelven directamente hacia Bielorrusia. Y mientras ese drama se vive en la frontera, insisto, sin que los periodistas seamos testigos porque la policía polaca no nos deja pasar, nosotros hemos pulsado también el estado de ánimo en estos pueblos que rodean, que cerca de la frontera de Bielorrusia, lo que podemos llamar la Polonia profunda, o si queremos también, la Polonia vaciada. Y lo que nos hemos encontrado se resume en una palabra: miedo. Miedo al extranjero. Nunca pasa nada en Sokółka, pero estos días da la impresión de que sí. Últimamente sí, se ve mucha policía por aquí, nos da a entender esta mujer. Y efectivamente, decenas de furgonetas de la policía relevan a los que están en la frontera. A medida que nos acercamos allí, se ve que la zona está totalmente militarizada. Imposible seguir. Sorprendentemente, muy cerca de la frontera encontramos a Úrsula, que nos responde en español a nuestro saludo en polaco. Tras 13 años en Barcelona, donde tenía un locutorio cerca de las Ramblas, se volvió a Polonia tras los atentados de Barcelona. Sí, me fui a Polonia porque estaba más seguro, me pensaba en este momento. Pero ahora estoy venido y aquí. Y dice que en esta zona la gente tiene miedo, sobre todo los viejos que vivieron la posguerra y la dominación soviética. Hoy mismo me he hablado con unas gentes que me estaban hablando que tienen familia aquí cerca en Kuznica, donde está ahora este grande grupo de inmigrantes, que gentes que vivían aquí cerraron sus casas y se fueron, que tienen miedo que entran gentes ahí en sus casas y no saben qué va a pasar. Y eso aunque probablemente pocos habitantes de esta zona han visto en primera persona a un inmigrante de Oriente Medio. En algún punto de algún bosque de la frontera de Polonia, seres humanos que llevan días a la intemperie están tratando de entrar en Europa, y Europa tiene miedo. Desde el lado europeo lo tienen claro. Esto no es una crisis migratoria, sino un juego geopolítico orquestado, dice von der Leyen, por el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Es un intento de un régimen autoritario para desestabilizar a sus vecinos democráticos, sentencia la presidenta de la Comisión Europea. Según el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, los inmigrantes han llegado a Minsk desde varios países de Oriente Próximo, en vuelos charter de hasta 400 pasajeros. Los llevan a la frontera y no les dejan volver hacia atrás, hacia Bielorrusia, explica Borrell. Cree que es la respuesta bielorrusa a las sanciones de la UE.
terrorismo państwowego. Es terrorismo de Estado, dice el primer ministro polaco, que estudia cerrar completamente la frontera con Bielorrusia. La UE se plantea financiar algún tipo de muro o verja. Minsk niega la mayor. Dicen que Europa empezó esta guerra. Sanciones, guerra mediática, política, también militar, dice el presidente Lukashenko. Y ahora me pedís, locos despreciables, que os proteja incluso de los migrantes. Moscú niega cualquier implicación en esta crisis y sugiere a la UE hablar con Lukashenko para evitar una espiral peligrosa. Hoy han enviado dos bombarderos para patrullar el espacio aéreo de su aliada Bielorrusia. Buscamos el análisis de lo que está ocurriendo con Mira Milosevic, investigadora principal del Real Instituto Elcano. Gracias por acompañarnos en el telediario. Hola, muy buenas noches. Gracias a vosotros. ¿Qué estaría persiguiendo Alexander Lukashenko llevando migrantes a la frontera? El régimen de Alexander Lukashenko tiene dos objetivos principales. El primero es ejercer una venganza contra la Unión Europea, porque la Unión Europea no ha reconocido su fraudulenta victoria en las pasadas elecciones generales del 9 de agosto de 2020, y la Unión Europea apoya a Svetlana Tijanovskaya, perdonen, que está exiliada en Lituania. Lukashenko ve que la Unión Europea está desestabilizando su régimen y, por lo tanto, Lukashenko también quiere desestabilizar la Unión Europea. Por otro lado, la elección de enviar los emigrantes del Oriente Próximo hacia la Unión Europea, hacia Alemania, es atacar el punto más vulnerable de la Unión Europea, toda vez que no hay un consenso político de los países miembros sobre la política de asilo y inmigración. De esta manera, Lukashenko lo que quiere es profundizar aún más en las divisiones políticas y sociales entre los países miembros de la Unión Europea. Estamos viendo cómo Polonia señala a Putin. ¿Tiene Rusia un papel en todo esto? Es difícil decir con una seguridad de 100% de que Rusia tiene un papel activo en todo ello, pero lo cierto es que el régimen de Lukashenko tiene una posición muy débil, y yo creo que Lukashenko no se atrevería a entrar en un conflicto con la Unión Europea sin apoyo explícito de Rusia, que es, como sabemos, el mayor aval, el mayor apoyo a Lukashenko desde que ha empezado la crisis en Bielorrusia a raíz de las elecciones fraudulentas de 2020. Mira Milosevic, investigadora principal del Real Instituto Elcano, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando en esa frontera.